¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Vanessa Maro. Y pues este es el segundo review que hago de esta batería. Pero antes quería contar un poco de la historia de aquel video de hace un año precisamente. Y justamente a esta hora grabé ese video como a las 11:45. Ahora son 11:55. Pues bueno, me da mucha risa verlo. En ese momento quiero pues contarles un poco lo que estaba pasando por mi vida hace un año. No estaba muy bien emocionalmente, creo que se nota. Mi actitud era muy diferente. Ahora soy muy diferente a como estaba ahí. Habían pasado cosas muy complicadas en mi vida en el 2020. Yo creo que a todos nos tocó de alguna manera ese 2020 oscuro. Y pues yo vivía en Puerto Vallarta y por la pandemia tuve que regresarme aquí a la Ciudad de México. Entonces, haz de cuenta que yo tenía eventos diario y como soy músico, pues pues paró todo, ¿no? Y pues pum, ¿no? Fue como un cambiazo terrible, así de golpe, que nadie se esperaba. Y pues estaba, pues como que al principio uno pensaba, ah, sí, 2 semanas y ya, vacaciones y ya regresamos máximo en un mes, ¿no? Y pues, ¿cuál, no? O sea, se prolongó demasiado. Luego, en ese año, falleció mi hermano mayor. Fue un golpe muy duro también. Me tocó todo ese proceso. Realmente no sabía ya pues qué más venía, ¿no? O sea, qué más podía pasar ya. Luego, pues, por lo mismo de que no podíamos trabajar, y menos yo aquí en México, porque yo ya llevaba muchos años, toda mi agenda estaba en Vallarta, ¿no? Entonces, pues, a esporádicos eventos aquí en México, pero era así como conseguir becas por el gobierno. Con eso estaba como sobreviviendo, pero realmente yo ya no quería estar aquí en la casa. Y entonces en el 2021 abrieron la convocatoria en el INE para ser capacitadora. Y pues me metí, pero era algo que ni siquiera me gustaba, no es música, no era mi carrera, un trabajo muy pesado. Y pues era una transformación increíble. Yo en ese momento pensaba que ya se había acabado todo con mi carrera, ¿no? O sea, yo dije, es que ya se acabó y voy a terminar haciendo esto, ¿no? Entonces no estaba bien, ¿no? A partir de febrero empiezo con ese trabajo y pues no estaba bien. Me acuerdo que ese día acababa de llegar así como a las 10 de la noche, bien cansada. Y luego, para colmo, esta es la historia del porqué de esta batería. Pues bueno, yo en el 2020, en ese año, estuve en contacto así mucho con una persona que yo quería mucho. Estaba como muy ilusionada. Incluso ayudé demasiado a esa persona. Y pues yo tenía así como muchas ilusiones. Pensaba que todo iba bien, ¿no? No se imaginan así todas las locuras que hice. Ahora me da risa, ¿no? Pero sí, era como algo que, no sé, era un sueño para mí, ¿no? Realmente vivir eso, ¿no? O sea, es como, fue lo que también me ayudó un poquito a superar lo de mi hermano. Eran como emociones encontradas, ¿no? Como que al menos había algo ahí que me daba esperanza, ¿no? A seguir adelante y continuar, ¿no? Pero pues a lo mejor también era algo que yo me estaba como escudando en eso, ¿no? En una fantasía que no era real, ¿no?
Y para colmo, pues justamente en esa temporada, cuando empiezo en el INE, me entero que esta persona pues siempre estuvo con su expareja y para colmo pues era baterista. Y fue un golpe así muy duro para mí porque no me lo esperaba, lloré así mucho. Estaba muy, muy, muy demasiado deprimida por todo en general. O sea, era como que era golpe tras golpe, ¿no? Así, pum, 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 ¿no? Y luego trabajando en algo que no me gustaba, pues ya no veía la mía, ¿no? Me pinté el pelo, aquí voy a poner el video. Me pinté el pelo y pues estaba mal, ¿no? Creo que cuando uno está mal emocionalmente, pues empiezas a hacer ese tipo de cosas así como muy arrebatadas. Entonces ahí estaba toda acelerada, toda confundida, y yo compré esa batería porque quería, como que me, por el orgullo, ¿no? Era como, yo voy a ser la mejor baterista de la historia de México, ¿no? Y voy a comprar mi batería de bebé porque pues no pude comprarme una grande y menos aquí en mi casa, en un departamento. Y pues tenía esa y no que, o sea, luego luego cuando me llegó la batería me puse a estudiar y así, ¿no? Estuve así como un mes diario estudiando la batería como para sorprender y así, ¿no? Y no, yo voy a hacer esto, me va a sacar y no, o sea, pero ahora lo que me da risa es que ese video justamente tiene muchas vistas y tiene muchos comentarios, ¿no? O sea, lo que son las, a lo mejor traía un poco de lo que yo tenía ahí dentro que saqué ahí en ese video. Esa magia, esa es como, pues, la verdad es que sí lo veo y si sabes lo que uno trae ahí adentro, pues es nostálgico, ¿no? Es como entre chistoso, pero en el fondo yo estaba escondiendo todo lo que traía, ¿no? Y era, fue muy duro, fue una etapa así muy dura, muy, muy difícil. Todavía me sigue doliendo, pero ya al menos me causa un poco de risa. Y ver a esa Vane, pues digo, híjole. Pero bueno, el punto es que a lo mejor, bueno, todo tiene, todas las historias tienen un porqué. Tomé el camino, pues lo transmuté al arte, ¿no? A cosas productivas y pues finalmente le está funcionando a la gente, ¿no? O sea, les está ayudando a la gente a ver quien quiera comprarse una batería y no tiene para comprársela o no tiene la manera de dónde ponerla y quieren estudiar, pues a lo mejor esta es una opción. Finalmente, para eso fue este video. Y o a veces es muy espaciosa, no cabe en cualquier lugar, no es tan fácil de transportar, también el ruido, por ejemplo. Y entonces estuve buscando así, bueno, a ver qué puedo hacer, porque en este momento yo quiero hacer ya muchas canciones, pero tocando todos los instrumentos. Me gustaría, o sea, yo tengo mi controlador. Pero no es lo mismo, o sea, yo no quería como que tocar con los deditos y hacer la batería. O sea, güey, el pelo, cabrón. Estaba así como demasiado oxigenado. Sí, tocar los ritmos y aprender a tocar los ritmos. Y pues estuve buscando y me pareció que esta era una excelente opción para niños que quieran aprender a tocar batería. Esto es una muy buena opción. Adulto. Sí, no, bueno, aquí abajo voy a poner la descripción también de este video para que lo puedan ver. Pero sí, la verdad es que sí, me da nostalgia ver a esa Vane. Pues la abrazo con mucho cariño. Pues no fue fácil, pero pues salimos adelante, ¿no? Creo que todos aprendemos. Y yo, pues la verdad es que pues finalmente creo que me equivoqué también en haber hecho cosas que pues yo pensaba que estaban bien y bueno, no me arrepiento, la verdad es que
Todo lo que di fue de corazón, y pues me da mucho gusto que al menos encontré un motivo, ¿no? Después de todo lo que sucedió, pues dije, por lo menos, yo creo que la misión de este propósito de haber conocido a esa persona, pues fue para poder ayudarla en ese momento, y pues era mi misión, ¿no? Estar ahí para dar, ¿no?, lo que se necesitaba en ese momento, y pues me da mucho gusto que haya ayudado de cierta manera, ¿no? Fue útil ese momento, ¿no? Entonces nunca me voy a arrepentir y probablemente lo vuelva a hacer. Y pues bueno, pues vamos a continuar ahora sí ya con la review. Ya pueden adelantar, o sea, todo esto anterior, adelántenle, y ahora sí ya empezamos a lo bueno. Vamos con nuestra review. Y bueno, esto es la batería con su librería Steven Slate. Ahora sí ya se los puedo mostrar bien en mi programa. Aquí lo pueden observar un poquito más grande. En este momento yo estoy grabando en este programa, pero pues esta es la librería. Entonces aquí tú puedes ver, ¿no? Estás tocando. Y puedes editar también, ¿no? Map. Aquí tienes el mapping, donde puedes poner todos los que quieras, los sonidos, cambiarlos y poner a lo mejor de otra manera, usar platillos, estos más chiquitos o el que tú quieras, ¿no? Entonces, pues finalmente sí comprobamos que sí mejora el sonido en un 100%, ¿no? O sea, la batería así sola, realmente suena muy mal, pero ya con un programa, pues lo puedes hacer. Y con esto yo he grabado muchas canciones, ¿no? Entonces, realmente me funciona mucho. También puedes ponerle plugins para ponerles ecualizador. Aquí en mi programa, pues tengo todos estos plugins. Y yo, por ejemplo, le puedo poner un ecualizador Pro Q y pues me arregla todo, ¿no? O sea, si yo quiero un bombo más gordito, mira. Entonces le subo tantito y boom, ya más gordito, tal vez menos graves. Ahí está, ¿no? Entonces, pues la verdad es que vale mucho la pena. Entonces, pues esto es, así suena en la batería. Mira, oye el bombo, la tarola, platillos. Y los tom-toms. Entonces, pues es algo divertido y por supuesto que lo puedes conectar también a sonido hacia afuera con tu mezcladora. Nada más que si es necesario que lo conectes a un programa, ya sea Digital Performer, Pro Tools, Reaper, todos los que puedan tener una librería, ¿no? Sobre todo que puedas poner librerías. Puedes ponerle cualquier librería, no, no tiene que ser este Steven Slate, pueden ser otros. Yo pues, es la única que tengo, y me ha funcionado bastante bien. Tiene sus pedales. Este es el bombo y este es el Charleston. Mostrarte lo que te decía, que por eso funciona como un controlador esta batería, porque pues mira, aquí es lo que yo toqué ahorita de los Beatles, y pues mira, o sea, me lo transcribió al lenguaje MIDI perfecto, ¿no? Como tal cual un teclado, ¿no? Un controlador. Entonces aquí están mis notas, todo lo que toqué. Mira, escucha un poco.
Nada más una cosa que yo le daría un pero a esta batería. Mira, observa esto. ¿Tú sabes qué estaba yo haciendo ahí con el Charleston? Estaba haciendo como fusas, ¿no? Estaba haciendo... Taca, 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 taca. Esto, digo, yo creo que también influye un poquito la técnica, el baterista o la baterista. Pero pues de todas maneras, ¿no? Aunque seas demasiado exacto, mira cómo se embarra de pronto. ¿Oyes ahí? Haz de cuenta que yo solamente le estoy dando un golpe y como que toca varias. Cuando eso sucede cuando tocas muy rápido. También con el bombo pasa. Luego es difícil, ¿no? Tocar rapidísimo. Entonces, por eso te digo, esto es como para principiantes, intermedios, tal vez, pero ya avanzados, quienes ya sepan tocar, pues obviamente esto ya se les va a hacer como muy incómodo, ¿no? Pero para principiantes y para grabación es perfecta y pues ya tú lo corriges, o sea, simplemente borras esa parte y ya no pasa nada, ¿no? También yo creo que te preguntarás, y bueno, ¿y qué pasa con los matices? Aquí, mira, tú sabes que en cualquier editor de audio los matices los manejan como velocities, ¿no? Tú le pones ahí note, velocities, aquí. Y mira los rojitos. Estos rojitos significan pues los matices. O sea, aquí pues el editor lo por eso, ¿por qué le llama velocities? Porque tú sabes que si entre más rápido toques, a veces es más fuerte la manera en como tú tocas, por ejemplo, hablando de piano, la manera en como tú tocas el piano, pum, el dedo, el martilleo, entre más rápido lo hagas, es más duro, más fuerte el sonido, y entre más despacito lo hagas, más despacito va a ser más bajito va a ser el sonido. Entonces aquí por eso se le llama velocities. Entonces mira, observa, hay una parte en la canción que hace esto, ¿no? Yo pues estoy tocando la tarola y el uno de los toms, pero pues no hay manera, aunque yo toque despacito, mira, yo estoy tocando así como sin nada. Y me lo maneja fuerte, siempre es fuerte. Si te das cuenta, todas las rojitas están fuertes ahí arriba. Sí se puede manipular eso, gracias a Dios, ¿no? Gracias a este editor. Entonces ya con eso ya la hiciste. Esa parte pues tendríamos que tocar primero pianísimo hacia el forte. Mira cómo se escucha así. Y ahora voy a hacerlo como lo estaba antes, como de fábrica, todo arriba. Mira qué diferencia, ¿no? Soy horrible, ¿no? Demasiado pa 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 así sin, finalmente lo está tocando un humano, ¿no? Entonces debería tener ahí su parte como pues su matiz, su manera de ejecutar pues lo más cercano a algo natural. Entonces, ahora mira, escúchalo otra vez. Entonces ya se empieza a oír algo más interesante. Entonces esto también me gustó porque dije, bueno, ya con esto ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Es tal cual un controlador en el piano que también, ¿no? Si yo tengo esa manera de poder manipular los matices y todo, ya la hicimos. No importa si el controlador es muy bueno o muy malo. Pero pues el editor ya te soluciona muchísimas cosas. Quiero que veas que trae sus dos baquetitas como como niños chiquitos. Y pues bueno, las entradas, ¿cómo es? Tienes la entrada que por ahí me preguntaban mucho, ¿qué entrada es? Es la entrada, mira, así simple, la de USB como un celular, lo normal, y del otro lado pues tiene la entrada grande, ¿no? Para conectarlo a la computadora. De este lado, mira, observa, tienes, esta es entrada, dice MP3, es para poner pistas, o sea, que tú quieras estudiar y pones ahí tu celular para que puedas reproducir, salen las bocinas, sale la música. Tienes que tener un cable, ya sea auxiliar o de los de 3M de un lado y del otro igual, ¿no? Y luego headphone,
pues también aquí es donde puedes conectar también, tiene que ser esta entrada chiquita para este. Y de aquí puedes conectarlo a una mezcladora también para que salga el sonido. Pero va a salir el sonido de esta batería que no es muy bueno. Ahorita lo volvemos a poner para que oigas que no, qué diferencia tan enorme, ¿no? El sonido, la verdad es que no está muy bien. Los pedales aquí también, la misma entrada, la entrada de la USB y el on-off. Que voy a dejar los headphones. Y pues aquí tiene volumen, los estilos, el demo para grabar. Yo esto jamás lo he usado, te lo voy a decir, porque mira, escucha el sonido. Voy a volver a conectar, así tan fácil como eso, ¿no? Para poderlo conectar, prender, tienes que conectar USB. Y mira, escucha. O sea, realmente usar esto está muy, muy cagado, ¿no? El sonido sí es malo, pero te digo, puedes, tienes la opción de conectarlo a tu computadora, ponerle la librería y todo se arregla, ¿no? Como para poder usarlo ya de manera un poquito más, pues, profesional. Yo lo veo así como un controlador, ¿eh? La verdad es que me superó mis expectativas. Y si quieres vivir la experiencia de tocar la batería así, que digas tú, bueno, finalmente sí usé, porque mira, ve tus pies, o sea, sí usas todo, ¿no? Usas los pedales y usas las manos, o sea, tienes, obviamente no es la distancia como una batería, que sí tienes que alargar un poquito más la mano, la fuerza, no es lo mismo, ¿no? Aquí pues es todo chiquito aquí. Pero yo la verdad es que pienso que para estudiar, para empezar, sigue siendo una muy buena opción para divertirse, para, te digo, ¿no? Para hacer algunos covers y ese tipo de cosas, pues funciona. Entonces, chicos, pues esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, pues suscríbete. Voy a estar haciendo reviews también de mi teclado, de los controladores, poniendo un poquito también cosas de producción. Quiero subir un video de cómo puedo usar el Digital Performer para los que están empezando con edición de audio. Entonces, pues, pues gracias por escucharme y pues a seguir adelante. Los que están pasando por algún momento difícil, no se preocupen, no se van a quedar ahí, ese no es el fin. Vienen cosas buenas, es importante los cambios, es importante las transformaciones y es para ser mejores personas. Siempre piensen en eso. Entonces, pues vámonos y te dejo para el siguiente video. Ya. Yeah. Si estás pasando un momento difícil como yo y necesitas sacar eso con arte, pues esta es la manera perfecta, ¿no? Para transmutar.